Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Nos encontramos aquí en la séptima región sanitaria en compañía de la doctora Carmen Cabral y de la licenciada Natalia Aguirre, quienes nos van a acompañar, nos van a comentar en realidad sobre una gran campaña que se va a realizar en la Feria Municipal La Placita. Se trata de mayo, mes de la medición 2023. Vamos a darle la bienvenida y que nos comenten al respecto. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. De nuevo, muchísimas gracias por ayudarnos a dar difusión a esta actividad que solemos realizar ya este año, con tercer año consecutivo. Ya estamos realizando nuevamente esta campaña en el mes de mayo, que es el 17 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que también se estuvo haciendo algunas actividades en el Hospital Regional. El día miércoles 31 de mayo queremos hacer una gran actividad invitándole a toda la población, a la gente que se quiera acercar a controlarse, a conocer sus valores de presión arterial. Vamos a estar realizando toma de presión arterial, peso, talla también, consejería para la gente que quiere acercarse un poquito a saber qué tal, cómo le salió los valores, qué tal, si hace falta ya que consulte, si no. Entonces vamos a estar también con esa consejería, nosotros contando con profesionales que van a estar ayudando para esa actividad. Y nada, invitarle a la gente que quiera acudir. Vamos a estar desde las 8 hasta las 11 de la mañana en la feria municipal, en la entrada principal. Haciendo esta actividad. Sí. ¿Por qué son importantes estos controles, doctor? Bueno, son importantes estos controles más todavía para aquella gente que no se suele controlar muy a menudo, para captar, si es que hay ya pacientes, las cifras tensionales están elevadas, para diagnosticar la hipertensión y a su vez empezar el tratamiento, la consejería correspondiente, ya modificar algunos hábitos de vida, de repente bajar de peso, empezar a hacer actividad física, disminuir el consumo de sal. ¿Por qué? Porque las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel país, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la parte cardiovascular, y la principal causa dentro de eso está otra vez la hipertensión arterial. Entonces, de ahí la importancia de conocer para prevenir. Sí. Licenciada, ¿qué tal? Buenos días. Importante seguir trabajando también desde el área de promoción de la salud en estas actividades, instando a la ciudadanía que pueda hacerse los controles preventivos. Así mismo, muy buenos días. Así como dijo la doctora, agradecida con ustedes para poder dar difusión a esta actividad. El día miércoles 31 lo estaremos realizando en la placita municipal. Siempre tenemos una buena apertura con toda la gente de ahí, ya que ellos no tienen acceso para poder hacerse sus controles. Entonces, le llevamos nosotros para que puedan controlar tanto la ciudadanía que se encuentra ahí trabajando como otras personas, así como dijo la doctora, el control de presión, peso, talla, consejería, ¿verdad? Nos va a acompañar la Universidad Católica, la UPAP también, para que nos apoye. Entonces hagamos una actividad interinstitucional, ¿verdad? Todo este mes de mayo, así como en algunas unidades de salud específica, también van a estar haciendo la captación de pacientes con el control de presión arterial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De esta manera se hace extensiva la invitación a toda la ciudadanía que pueda participar de esta tan importante actividad.